Bueno, es domingo por la mañana y vamos a empezar a preparar nuestro batch cooking de la semana. Fijaros, aunque yo me he hecho una pequeña lista de lo que quiero cocinar hoy y en función a ella hice la compra, aquí tengo una lista, entonces fui comprando cositas que sabía que me faltaba, porque luego, por ejemplo, pues cordero, sé que lo tengo congelado, carne guisada, es más, la tengo congelada y cocinada. Y bueno, pues verduras hay algunas que quedan. Pero aunque tengo esta lista, lo primero que me hago antes de cocinar es vaciarme los cajones de la verdura, tanto de la que he comprado para este batch cooking como de lo que ya había en la nevera que se va quedando. Por ejemplo, pues aquí tenemos un trozo de cebolla, ahí tenemos un trozo de calabacín, un trozo de berenjena, dos trozos de piña que se quedaron también de una compra de la semana pasada. Vamos, en definitiva, que se van quedando trocitos, que como no me gusta tirarlos, lo que hago es que me lo pongo todo aquí encima de la mesa, porque tengo previsto hacer crema de calabacín, que para ello compré tres calabacines y luego me ha aparecido este paquetito en la nevera. Pero veo también que tengo una bolsa grande de espinacas y una pequeñita abierta. Esa bolsa se me va a echar a perder si no la consumo ya. Con lo cual, pues probablemente haga las dos cremas, una de espinacas y otra de calabacín. ¿Por qué? Porque lo puedo cocinar y lo puedo congelar en raciones o congelar por tuppers y así no se me echa a perder. De la otra manera, si me baso en mi lista que tenía hecha, que solo había crema de calabacín, probablemente la bolsa de espinacas se quedará en el olvido y se echará a perder. Aquellos tortellini igual, aquellos estaban en el fondo de la nevera que los compré para un sobrino que le encantan, hice la otra mitad que falta y tengo esa otra mitad. Así que pues los voy a dejar cocidos sin aliñar, igual. Un día de esta semana los saco al resto de la familia como primer plato y así no se me estropean. Y bueno, pues este es un vistazo general de la primera parte. Perdón, la segunda parte de este batch cooking. Os he dicho que esto de vaciar es la segunda parte porque la primera parte es tener la cocina totalmente recogida. Mirad, a ver si se enfoca bien. Lo primero que he hecho ha sido recoger toda la cocina, poner el lavaplatos con lo que había sucio del día anterior, porque ya sé que la voy a manchar ahora y voy a hacer un zafarrancho, pero si no me estreso. Necesito tenerlo todo despejado, todo limpio y todo listo para cocinar. Mirad, ahí había empezado a sacar los ingredientes, que ya he sacado el bote de lentejas, pero bueno, ahora voy a ir sacando más cosas porque vamos a empezar manos a la obra. Bueno, guapis, venga, ánimo. Bueno, como siguiente paso, saco de la nevera y de despensa lo que vayamos a cocinar. Fijaros, ahí tengo lentejas, tengo arroz integral, tengo como os he enseñado los tortellini, tengo la carne picada y el cordero. Entonces, vamos a dividir por sitios de cocción. Las lentejas las voy a hacer en el fuego y esto también. El arroz, que es un acompañamiento, también va a ir luego en el fuego. La carne y el corderito va a ir al horno. Y luego, lo que es el grupo de verduras. De purés lo voy a hacer en Thermomix. El champiñón salteado también lo haré en el fuego, pero eso lo voy a hacer. Mirad, los acompañamientos los voy a hacer en una segunda fase. El brócoli, como va al vapor, aprovecharemos el calor residual de la Thermomix para irlo cocinando también. Creo que es poco, a lo mejor me animo porque tengo un poquito más congelado y lo saco. Y tenía apuntado para hacer crema de judías verdes, pero las judías verdes las tengo en el congelador. Y como he rescatado esa bolsa de espinacas, pues voy a hacer esa pequeña modificación, ese pequeño cambio. Fijaros que al final cocinar es únicamente organizarse. Yo es la primera semana que vuelvo a organizarme así desde antes del confinamiento, entonces estoy un poco desentrenada. Empecé a pensar menús y grupos de alimento el miércoles pasado. Normalmente empiezo los miércoles para el viernes tener la compra hecha. Y el sábado o el domingo poder cocinar en función de las ganas que tenga, sábado o domingo. Entonces, bueno, esto es cuestión de coger hábito, de organizarse y sobre todo de ponerse manos a la obra y tener ganas de hacer un menú saludable con poquito esfuerzo. Bueno, pues venga, ya no me enrollo más y empezamos al lío.
Empezamos al lío. Lo primero que vamos a cocinar son las lentejas, que es quizás el alimento de fuego que más tiempo va a tardar. Así que mirad, he aprovechado en el fuego de allí del fondo, tengo puesto agua con sal y un chorrito de aceite para hacer luego los tortellini, que eso se hacen en un momentito, pero bueno, ya que estoy aquí, pues también lo voy poniendo. ¿Veis? Mi chorrito de aceite de oliva extra virgen, mi poquita de sal rosa del Himalaya y ese agua que se pone a cocer. Eso es muy fácil, los tortellini no tienen ningún misterio. Pero bueno, también es verdad que se me iban a ir de fecha, así que prefiero dejarlos hechos. Y ahora, vamos poniendo en la olla grande todo lo que va a llevar las lentejas. Yo normalmente, si habéis visto mis vídeos, mis lentejas únicamente llevan el paquetito de con pago asturiano de hacer fabada. Pero, pues bueno, como estamos intentando hacer comida más saludable y comida real, le voy a echar también unas verduritas. Así que ahí va, choricito, zanahoria, puerro, calabacín. Le voy a echar también un trozo de tocino. Y bueno, pues vamos a ir viendo qué más cosas nos salen para echar a estas lentejas. Ahí está el trocito de tocino. La verdad que luego ya veréis cuando las prepare. Como en casa somos cada uno de una manera, pues bueno, en cada plato irá uno de estos ingredientes, pero la sustancia la lleva toda. Porque pensar que las verduras, todos los nutrientes, si las cueces, los sueltan en ese caldo. Con lo cual, aunque luego alguien no se coma esa verdura cocinada, el nutriente lo lleva ya en el caldo y en esa sustancia. Mirad, ahí le he puesto también esa cebolla. Estoy aprovechando todos los restos que tenía ya en bolsas para no desperdiciar nada. Ahí va otra zanahoria. La verdad es que no sé si vosotras usáis esas bolsas de zip, pero a mí me funcionan muy bien para pues esto. Uso una cebolla y solo he cogido un trozo, el otro trozo lo meto en una bolsa de esas de zip. Me aguanta mucho más días en la nevera. Y es menos engorroso que el típico papel film que se te enrolla por todos los lados. Bueno, pues una vez que tengo ahí todo echado, voy a incorporar agua hasta cubrir todos los ingredientes. Ahí tengo mi maravillosa jarra de plástico que en vez de mover la olla yo siempre muevo esa jarra. Esa jarra de plástico lleva conmigo mucho tiempo. Y la verdad es que me viene muy bien para, pues eso, para añadir agua al fuego. Ahí está. Bueno, no os he dicho que he empezado bien pronto, es domingo. Son las 7 de la mañana y ya estamos aquí al lío. Mirad, le echo ahí un buen vaso de lenteja, tengo de esta pequeñita. Le voy a echar dos vasitos porque la idea es que me salgan lentejas para dos veces. Así que con dos vasos de estos que son de los grandes del IKEA, me va a salir seis raciones. Y con seis raciones lo que hago es que dejo tres para esta semana y las otras tres las congelo para la semana siguiente o la siguiente. Siempre que hago puchero y no le echo patata, intento cocinar el doble porque así congelo para otra vez y ahorro esfuerzo, ahorro energía de, pues bueno, el gasto que tiene de la luz la placa y ahorro sobre todo pereza. Además nunca sabes, oye, si una semana te viene mal dada y tienes comida ya hecha congelada, tienes la semana solucionada. Mirad, ahí he echado ya los tortellini, puesto que ese agua ya empezaba a cocer. Y nada, los tortellini se van a hacer en muy pocos minutos, con lo cual ese es un plato que es que ni nos molesta. Venga, a las lentejas le vamos a echar también una cucharadita de sal, dos hojitas de laurel, y a ver, porque me estoy pensando si echarle la morcilla o no echarle la morcilla. Mi marido le encanta, es una morcilla pequeña de cebolla,
una morcilla un pelín achorizada, tiene un sabor potente y no sé qué hacer. Fijaros, ahí he cogido un tomatito de esos que tengo fantásticos de mi huerta, le he quitado la parte de arriba y el culo, que era lo que más feito estaba, y la verdad es que esos tomates son súper carnosos, tienen un sabor exquisito. Estoy encantada con mis tomates. He de decir que mi huerta no ha sido precisamente un éxito porque aparte de tomates y lechugas he conseguido bien pocas cosas, pero estoy muy contenta. Mirad, aquí lo que voy a hacer es ahora cerrar esta olla y lo que os digo, luego ya separaré los alimentos y os enseño cómo presento las lentejas para guardar. Así que nada, fijaros que rápidamente tengo ya dos platos en marcha. Unas lentejitas y unos tortellini, que bien podían ser unos macarrones, unos espaguetis o cualquier otra pasta que tengáis en casa. Así que nada, vamos a ponerle aquí la olla, lo cerramos. Esta es la olla ultra rápida de AMC. También lo puedes dejar al fuego tranquilamente porque como vamos a pasarnos un ratejo en la cocina, pues da tiempo. Bueno, y mientras tenemos ese grupo al fuego, vamos a empezar con el horno. Lo acabo de encender, he precalentado 180 grados, calor arriba y abajo. Y vamos a preparar esta carne picada o carne molida, como dicen en otros sitios, para hacer unos filetitos rusos. Los filetes rusos los vamos a hacer sin nada de grasa, sin huevo, sin harina. ¿Por qué lo hago sin huevo y sin harina? El huevo para que no corra el riesgo de estropearse a lo largo de la semana. Y la harina, pues bueno, por mi dieta. Así que nada, mirad, voy a usar esta majada de ajo y perejil que os enseñé también en una compra del Mercadona, que está aquí ya todo preparadito y me parece súper cómodo. Entonces he salpimentado un poquito la carne, más sal que pimienta, porque a nosotros la pimienta no es que nos emocione mucho, simplemente un toquecito. Y ahora le añado el ajo y el perejil y lo movemos todo bien. Vamos, que no se escape nada. Y ahí preparamos esta carne para hacer nuestros filetes rusos. Hoy me vais a disculpar porque el vídeo se va a hacer un poquito más largo de la cuenta. Ya os digo que estoy desentrenada en estos menesteres. Pero bueno, la idea de esto no es que lo hagáis paso a paso, sino que tengáis inspiración de recetas para la semana, de cómo podéis prepararlas con antelación, de cómo podéis organizar vuestros menús para comer de forma más saludable y sobre todo eso, vencer la pereza, porque llegar de trabajar y tener que preparar la comida, eso no hay mortal que lo resista. Vamos, yo es que cuando hacía eso, pues al final acababa tirando de sándwich, de bocata, de lata o de cualquier cosa rápida. Uno viene de trabajar cansado. Así que yo prefiero hacerme esto un domingo por la mañana o un sábado por la mañana o una tarde que tengas ganas y estés inspirada. Y de esta forma, del trabajo llego, es sacar de la nevera, calentar y listo. Mirad, he cogido la bandeja del horno, la he forrado con un papel de estos de horno encerado para que no se pegue nada. Y ahora lo que estoy haciendo es hacer la formita del filete con las manos y lo voy colocando en la bandeja del horno. Es importante que no se toquen unos con otros, porque si no luego pues nos va a costar soltarlos de esta bandeja. Así que nada, vamos a hacer estos filetitos que no se tarda nada.
Bueno, pues los filetitos rusos ya se han ido al horno, los voy a tener 12 minutos. Y ahora, si os parece, vamos a ir aprovechando para preparar el cordero. Fijaros, los tortellini también están, con lo cual también le quito el fuego y los voy a escurrir. Y nada, lo que os decía, vamos con ese corderito asado. El cordero, la verdad es que no forma parte del meal prep, lo voy a preparar hoy también, sí, pero esto es lo que vamos a comer hoy domingo en casa. Mirad, esto es un trozo de corderito que tenía congelado, es el último trozo de cordero que me queda y he decidido ya que tocaba. En estos días atrás, con el calor, no nos ha apetecido, pero ya empieza a hacer un poquito de ganas. Es verdad que este año los vendedores de corderitos lo han pasado un poco mal, porque al no haber eventos, que es donde es muy típico en España comer cordero, pues bueno, hay mucho excedente. Con lo cual, acordaros cuando vayáis a la carnicería de echarle un ojo al cordero, que el cordero asado está rico en cualquier momento. Mirad, simplemente le echo un poquito de aceite y un poquito de sal, le voy a poner este papel albal y lo voy a ir poniendo también en el horno. Así aprovecho y voy haciendo dos platos a la vez. Mirad, pasados los 12 minutos, fijaros qué pinta tienen esos filetes rusos, ¿eh? Ya tenemos un plato hecho. Comenzamos con la primera crema, la de espinacas. Vamos a poner en el vaso 50 gramos de aceite de oliva extra virgen, el peso. Pesamos 50 gramitos. Como veis, es un buen chorretón, ¿vale? Que es para el sofrito que vamos a hacer luego con los ajitos. Perfecto. Y esto lo que vamos a hacer es programarle 2 minutos en temperatura baroma a velocidad cuchara. Vale. 2 minutos baroma velocidad cuchara. Bueno, ahora le voy a añadir 50 gramos de harina de almendra, ¿vale? Ya sabéis que en mi caso no utilizo harinas, entonces le pongo de almendra, pero podéis usar perfectamente maicena o harina de trigo común, la que soláis usar normalmente. Entonces, aquí tenemos 30, 40... 50. Vale, y esto ahora lo volvemos a programar y le vamos a poner otros 2 minutos, temperatura de nuevo baroma y esta vez velocidad 1. Cocinamos un poquito esa harinita con el aceite. Una vez terminado este sofrito, vamos a añadir el resto de los ingredientes. Vamos a poner 4 dientes de ajo. 3 y 4. Ahora le voy a poner la bolsa entera de espinacas, que son 300 gramos. Madre mía, casi no puedo ir. Vale, como veis, está hasta arribota. Ahora le voy a poner 1 litro de leche, en mi caso, como sigo de dieta, desnatada. Pero podéis usar cualquier leche, entera, semi, la que tengáis en casa.
Ya sabéis que yo soy muy de aprovechar lo que tenemos en casa y no comprar ingredientes específicos para una receta. Casi cualquier ingrediente se puede sustituir por otro, con lo cual no tiene mucho sentido comprar, hombre, la materia prima sí. Si quieres hacer una crema de espinacas, necesitas espinacas. Pero lo demás, casi todo es opcional. Lo iba a arreglar ahora de sal y pimienta y nuez moscada, pero creo que voy a cocinar primero un poquito y lo arreglo al final. Sí, le voy a echar un poquito de nuez moscada para que vaya cogiendo el saborcito. Se la voy a echar aquí en una esquinita. Bueno, venga, le voy a echar todo y un poquito de pimienta. Estos que me preguntáis muchas veces, mirad, son de la marca de Lidl. Tanto ese como este son modelos distintos porque, aunque tenía la pareja de los dos, he roto uno de cada. Le echo un poquito únicamente para que vaya cogiendo sabor porque luego rectifico. Pues cerramos la tapa, ponemos el cubilete y vamos a programar durante 20 minutos. Temperatura 90 gramos, velocidad 4 para que se vaya triturando. Bueno, y mientras se cocina esa espinaca, vamos a seguir con el fuego. Empezamos para hacer un arroz blanco que va a ser o bien un acompañamiento a cualquier plato o bien un día con un huevo frito o un plato único. Ya veré cuando monte luego el menú qué uso le doy, pero yo lo dejo cocinado. Mirad, un buen chorro de aceite de oliva virgen extra, un poquito de ajo picado y ahí empezamos a calentar eso. El arroz me estoy acostumbrando a usar el integral, puesto que es un buen hidrato de carbono. Y como ya sabéis que yo estoy eliminando los hidratos y las harinas refinadas, pero de vez en cuando un puñadito no viene mal. Así que voy a hacer el vaso este grande de IKEA que tengo yo como medidor. Un vaso da para tres raciones generosas y quizá un poquito más. Le echo un poquito de sal y lo voy a rehogar junto con este ajito picado. El ajito he usado el de Bagos, el de especia. Podía haber picado un ajo, pero la verdad que ya os digo que estoy desentrenada y me canso. Así que nada, rehogamos eso y ahora le vamos a ir añadiendo ya enseguida el agua, puesto que mi fuego al ser de inducción es súper rápido. No he hecho nada de menos el gas, porque la inducción es una forma de cocinar muy rápida, lo cual también es fantástico para ahorrar energía. Mirad, ahí traigo mi maravillosa jarrita otra vez y vamos a ir midiendo con el mismo vaso. Esto sería el doble de agua y una parte más, puesto que el integral es más duro que el arroz normal. Estoy rellenando otra vez la jarra, que me he quedado ya sin agua. Ahí le echo un tercer vaso y siempre por si acaso un poquito más. Vale. Y fijaros, esto no tiene más. Ahora ya es esperar los 20 minutitos de cocción del arroz que podemos ir aprovechando para hacer otras cosas. Seguramente luego lo cambie de fuego porque aquí me molestará. Pero ahí lo dejamos. Las lentejas también las tengo ya cortadas. Mirad los 20 minutos que pone el paquete y un poquito más. Las lentejas os decía que ya están también. En un rato abriré esa olla, pero la estoy dejando que se vaya el calor poco a poco. Bueno, ya he cambiado el arroz de sitio y ahora voy a ir haciendo otro de los acompañamientos, que es el champiñón. Repetimos. La ollita baja que utilicé antes para los tortellini, que le he dado una pasadita rápida de limpieza debajo del grifo.
Le echo otra vez chorretón de aceite de oliva extra virgen, un ajito laminado, dos, he utilizado dos dientes de ajos laminados, y los voy a dorar ahí, nada, un poquito. Tampoco quiero que se me hagan en exceso porque luego se va a hacer todo junto. Ahí lo tengo. Habéis visto que a la hora de cocinar vamos agrupando, pues bueno, las comidas del horno vayan todas juntas para aprovechar ese calor, las comidas de fuego también para aprovechar esta zona de cocción. Y luego por otro lado tenemos Thermomix o cualquier otro robot de cocina que tengáis que nos ayuda bastante. Si no lo tuvierais, pues este tercer fuego que tienen las vitrocerámicas lo podemos usar para ir haciendo esas cremitas de verduras. O sea, sé que tampoco es necesario. Yo ya que la tengo, pues la saco y que trabajen. Mirad, ya el ajito ya ha empezado a hacer chup chup. Así que le añadimos todo ese champiñón que he sacado de la nevera, que por un lado es la bandejita que había comprado esta semana y por otro lado tenían una bolsa, unos champiñones enteros de otra semana, y los he laminado para incorporarlos todos juntos y no queden sobras. Ahí los dejo. Este jamón serrano picadito, que también le va a dar alegría a este plato. Me encanta el champiñón con ajo y jamón. Cuando no tengo jamón también uso bacon, o si no también solo. Pero bueno, con el jamoncito serrano la verdad es que está muy muy rico. Y mirar, esto ya no es cuestión más que ir removiendo de vez en cuando y dejarlo al fuego. Bueno, vamos a ver cómo va nuestra Thermomix. Mirad, la crema de espinacas ya la tenemos ahí. Vamos a esperar que baje un poquito la temperatura. La vamos a triturar un poquito más para que nadie se encuentre ningún restito que luego me protestan. Así que nada, le pongo un minutito, velocidad progresiva de 7 a 10. Fijaros qué espectáculo. Mirad, y ahí lo voy poniendo ya en mis bol individuales. Yo llevo tiempo invirtiendo en estos tuppers individuales, son de cristal. Poco a poco me he ido quitando todos los de plástico que tenía. Pues bueno, también es verdad que los de plástico, aparte del medio ambiente, se ponen feos enseguida y el cristal es cristal. Así que nada. Voy a ir preparando ahí y tengo mis tuppers listos para consumo. Bueno, aquí sigue mi champiñón, que fijaros ya cómo ha reducido la cantidad. Y al final he decidido que el brócoli no lo voy a hacer al vapor. Lo voy a incorporar a este plato. No soy muy amiga del brócoli, lo sigo intentando de todas las formas. Pero no me hago mucho con esta verdura. Lo que pasa que sé que tiene muy buenas propiedades. Así que voy a ver si en este plato que me gusta tanto metiéndolo, me animo un poquito a comerlo. Y fijaros, un plato que era un acompañamiento, lo acabo de convertir, si quiero, en un primero. Ahora mismo lo podrías usar de acompañamiento o directamente de primer plato. Esto me pasa mucho, que yo me hago el meal prep, me hago mi listado de recetas, pero luego sobre la marcha, según estás en el fuego, hay cosas que siempre la vas cambiando. Así que nada, le ponemos la tapita y ahí lo dejo. Vamos a poner los puerros en el vaso y los vamos a triturar. 8 segundos, velocidad 5. Venga, cerramos la tapa. Y 8 segundos, velocidad 5. Vale, le vamos a echar 40 gramitos de aceite de oliva virgen extra, ya sabéis. Ponemos el peso, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40.
Vale, y aquí vamos a hacer un sofrito durante 6 minutos. Temperatura varoma, velocidad 2. Una vez terminado ese sofrito, vamos a añadir por el cubilete 50 gramitos de vino blanco, por aquí, vale, y vamos a rehogar 3 minutos más, temperatura varoma y velocidad cuchara. Ahí está. Venga, y un último paso, le vamos a añadir la patata. Le voy a echar nada más que 2 patatitas. Vamos a ponerle 350 gramos de agua. También le podríais echar, si tenéis, caldo de verduras, caldo de pollo. De carne me parece que no me pega, pero de pollo y de verduras, cualquiera de los dos. Un poquito de sal. Ya lo programamos a cocinar 20 minutos, temperatura 100, velocidad cuchara. Vamos allá. Ahí lo dejamos. Bueno, pues a falta del corderito que sigue ahí en el horno, mirad, ya tenemos terminado el batch cooking que hemos preparado hoy. Os voy enseñando. Tengo aquí 2 tuppers con los filetes rusos, ¿vale? Que esto es pues una cena, un segundo, tranquilamente. Aquí tengo, han salido 6 raciones de la crema de espinacas, así que voy a dejar 3 en la nevera y otras 3 se van a ir a congelar. Aquí el champiñón que hemos salteado con el brócoli y el jamón, que esto pues bueno, tranquilamente puede ser también un acompañamiento de los filetes rusos o bien se puede hacer un huevito revuelto para acompañar, lo que vaya surgiendo. El arroz integral, también tenemos aquí un tupper, que lo mismo, lo podemos o incluir con el champiñón o con los filetes rusos o simplemente freírle un huevo y tener un arroz con huevo. Crema de calabacín. Aquí tengo 3 raciones porque luego tengo otro tupper allí que voy a congelar, pero para esta semana aquí dejo estas 3 raciones. Lentejas. Mirad las lentejas, por cierto, estos cuencos no os los había enseñado, los compré en Costco, son de cerámica y tienen una tapita de plástico que las tengo allí todas las tapas. Son aptos para el microondas y para el congelador y me parecieron ideales como ración individual porque esto ya es calentar y comer directamente aquí. Mirad, lentejas al final me han salido los 6 tuppers. Entonces, 3 raciones que voy a dejar esta semana en la nevera y otras 3 raciones que se van al congelador para otra semana. Como no le he echado patata, pues no hay problema. Ahí tengo los tortellini ya arreglados con tomatito, que igual, esos ahora tengo que buscar tuppers porque tengo que fregar otros para poderlos echar. Y luego de lentejas me sobraron aquí unas poquitas que he pensado en congelarlas también para hacer una crema de lentejas.
y de calabacín, que tengo aquí otra poquita, que también la voy a congelar en estos otros dos tuppers. Así que nada, pues como veis, una mañana productiva, no han llegado a 3 horas y media más o menos. También es verdad que he ido muy lento, muy tranquilamente, entonces tampoco he calculado muy bien el tiempo. Pero bueno, lo importante es que los platos principales para la semana los tenemos apañados. Así que nada, guapis, a empezar la semana con fuerza. Besitos, chao, chao.